Aquí está su amigo Juanca. Saludos a todos y le doy la más cordial bienvenida a esta transmisión en vivo desde un lugar cotizado de nuestra Habana, un lugar que también tiene su historia y que por supuesto merece ser contada. Ya ustedes saben qué lugar es porque lo dice el título. Nos encontramos nada más y nada menos que en la calle Lamparilla. Y gracias a todos por estar. Ya casi está anocheciendo aquí en la Habana. Por suerte la temperatura está bastante agradable y permite que por estos días uno pueda poco a poco ir buscando otras historias, uno pueda también ir recorriendo La Habana. He estado perdido estos días, les voy a decir por qué. Ve que pasa el tráfico. He estado estos días perdido porque recuerden ustedes que nosotros el año pasado habíamos anunciado nuestra agencia de viaje y muchos seguidores, aprovechando que La Habana abrió, pues habían hecho ya sus reservas conmigo para que le diera un recorrido amistoso, no solamente de la historia, sino también un recorrido amistoso, porque yo creo que aquí hay dos intereses lo que los mueve a ellos: conocer nuestra Habana, pero también los mueve compartir un ratico conmigo. Y yo, orgulloso, súper contento de que usted quiera compartir conmigo. Ustedes son para mí ahora mismo parte de la razón de ser, forman parte de esta gran familia, y por eso quería decirles por qué me he pasado estos 3 días sin hacerle transmisiones y sin hacerles videos. Realmente no tenía tiempo, estoy muy cansado, me he pasado todos estos días caminando toda La Habana, pero muy agradecido porque he conocido lugares nuevos, he conocido muchas amistades nuevas y pienso que ustedes se lo merecen. Por el momento vamos a parar ahora con la agencia porque quiero continuar con mi recorrido por toda Cuba, poco a poco, por supuesto, y necesito prepararme, no he sacado ni pasaje, voy a cometer una clase de locura. Ya dentro de unos días me estoy yendo para otra provincia y no he podido sacar ni pasaje. Fíjense ustedes, va a ser una verdadera aventura, bueno, de la que usted no se va a imaginar. Gracias a todos los que se han incorporado, agradecidísimo. Y si estás viendo esta transmisión, incluso de manera diferida, te doy después también la cordial bienvenida. Si no estás suscrito al canal, pues te suscribe, activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que hagamos o una transmisión en vivo, o una directa, que no es directa, pero es directa porque no se edita, o un video editado. Vienen muchas sorpresas. Yo les puse hoy en el canal, déjenme irle poniendo las imágenes de la calle que vamos a recorrer. Se los voy a poner enseguida. Miren ahí, calle Lamparilla. Hoy vamos a estar recorriendo la calle Lamparilla. Pero les quería decir que les puse una encuesta en la comunidad de mi canal de cuáles eran las 5 provincias, de las 5 provincias que les puse, cuál ustedes querían que yo visitara. Y ustedes me han mandado, pero bien lejos, la gente quiere que vaya para Guantánamo, pero no tengo pasaje y no puedo lanzarme a irme tan lejos si no he sacado pasaje para Guantánamo. El primero que está loco por ir para Guantánamo soy yo, ¿ya? Pero los pasajes están un poco difíciles y por supuesto tengo que garantizar la ida y sobre todo la vuelta. Ustedes se imaginan que yo me quede embarcado por allá por Guantánamo, por allá por Baracoa. Pero bueno, ya tengo grandes amigos en Guantánamo, grandes amigos en Santiago. Un saludo para todos los youtubers de la provincia de Santiago, que tienen una gran unión, me gusta mucho eso, estoy loco por conocerlos. Tenemos muchos contactos diariamente y pronto los voy a sorprender e iremos por allá. Así que pues nada, si te está gustando lo que estás viendo hasta ahora, pues dale like, comenta y compártelo con tus amigos y dile a toda la gente que tú conozcas que ahora mismo Juanca está en la calle Lamparilla. Vamos para allá. Vamos para allá, miren. Primero es ubicarlo en tiempo y espacio. Ya, está en la calle Monserrate, ¿verdad? Calle Monserrate, que ya en otros momentos yo se las había mostrado. En otros momentos ya le había mostrado la calle Monserrate. Y hoy que nos vamos a introducir en la calle Lamparilla. Díganme por favor en los comentarios si se está viendo bien, si se está escuchando bien. Lo único malo de estas transmisiones en directo es que como vamos a estar entre edificios, en ocasiones la señal puede ser débil. En ocasiones puede ser débil. Por eso me interesaría mucho que en los comentarios, a medida que vayamos avanzando, usted me vaya diciendo si se escucha bien y si se ve bien. Bueno, decirles que la calle Lamparilla debe precisamente su nombre a la presencia de una lámpara que nunca se apagaba en una de las esquinas por la cual ahora vamos a transitar. Estamos precisamente donde ella termina, o sea, ella termina aquí, nace en la calle Mercaderes, ¿ya? Y termina aquí en la calle Monserrate, y son exactamente 10 cuadras. Pero pasar por la calle Lamparilla y no mencionar
Miren, esta ferretería famosa en la época de la neocolonia, Alba.S.A, pues evidentemente sería inconcebible y sería imperdonable. Hoy aquí, bueno, arriba hay un edificio y en esta parte de acá se mantiene una ferretería que, como todos ustedes conocen, por el área de MLC, o sea, moneda libremente convertible. Hoy es una ferretería, si mal no me equivoco, está cerrada ahora, de piezas de auto y accesorios de auto. O sea, los conocedores de todo esto me puede estar corroborando ahora si estoy en lo cierto o no, pero hasta donde pude observar el último viaje, la habían convertido en una tienda de accesorios de autos. Vamos a seguir avanzando. De estas curiosidades que tiene nuestra Habana, es un barrio humilde, aunque también hay casas que están muy bonitas, muy bien reparadas. Siempre me llama mucho la atención este tipo de curiosidades de la naturaleza. Miren ustedes cómo el árbol, increíble, cómo el árbol, fíjense, evidentemente la semilla cayó encima, o sea, en esta parte de aquí. Y fíjense cómo las raíces poco a poco han ido profundizando y han ido bajando hasta llegar al sustrato. Miren acá, evidentemente esto es una área que estaba en destrucción. Las personas han ido construyendo poquito a poquito, pero me llama mucho la atención. Esto es una de las cosas que te puedes encontrar en La Habana. Miren eso, wow, de las curiosidades. Seguimos avanzando. Recuerden estarme diciendo siempre si se está observando bien, sin ningún tipo de dificultad. Miren aquí, otra de las construcciones típicas, porque también en la calle Lamparilla se construyeron grandes edificios. Ya, miren ahí de Puntal Alto, este que tiene 4 plantas, este otro de acá también. Y ustedes van a ir observando. Estamos contrario a la dirección del tránsito, no importa si es mejor, porque vemos que se va acercando. Seguimos avanzando. Es importante siempre eso, que me digan cómo se ve la transmisión. Y entonces, bueno, regalarles a ustedes cómo anochece en una de las calles nuestra Habana Vieja. Fanático yo de la Habana Vieja. Yo diría que yo he hecho un posgrado durante estos últimos días sobre la Habana Vieja, porque el estar explicando muchas veces la historia, historias distintas, a veces la misma historia, pues entonces uno ya como que lo va aprendiendo. Miren aquí un negocio particular, en estos momentos no está funcionando, pero bueno, sí está vendiendo sus cositas en modo de cafetería. Compras y te vas. Estamos aquí ahora en la esquina Bernaza. Seguimos avanzando para allá. Tenemos la Plaza Cristo, que ya se los presenté también en una transmisión anterior. No voy a pasar por allá. Y aquí tenemos el otro panorama de la calle Bernaza. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Fíjense como una de las características de La Habana, precisamente que en las esquinas existían las bodegas. Hoy se mantiene. Aquí hay una bodega. Esta que está aquí es otra bodega. Yo creo que la única bodega que estaba en el medio es la famosa bodeguita del medio. Y en su momento le comentaré también esa historia, porque es la única bodega en toda La Habana Vieja que no estaba en el, que no estaba en la esquina y sí estaba en el medio. Fíjense ustedes, otra de las características de nuestra calle Bernaza, de la calle Lamparilla, miren estos edificios. Hay algunos edificios que tienen mejores condiciones que otros. Los que fueron construidos ya hasta los años 1901, 1905, pues tienen una mayor infraestructura y se ve, por supuesto, mucho mejor. Y orgulloso de poder ver entonces acá una de las lámparas. No es esta la lámpara famosa, fíjense. Esta no es la lámpara famosa. Pero me puso muy contento cuando hacía el recorrido inicial y veía una lámpara encendida. Y decía, bueno, wow, esa va a ser mi miniatura para que entonces mis amigos puedan guiarse y saber al menos por qué el nombre de Lamparilla. Esto es una imitación como si fuera una lámpara de la época. Recuerden ustedes, estamos hablando época de la colonia. Ya en la época de la colonia aún no existía la electricidad aquí en Cuba y lo que se hacía poner en el interior era un candelabro, una vela, y había una persona que todas las noches pues se encargaba precisamente de poner la vela y de encenderlo. Fíjense como otra característica fundamental de aquí, de nuestra Habana Vieja, es la estrechez de sus calles. Cuentan los que saben, yo no, los historiadores, que precisamente la estrechez de las calles en La Habana Vieja se debía, primero, que el transporte no era súper amplio, eran los famosos carruajes, y segundo, estaba diseñado para que no diera la luz del sol y las personas pudieran caminar sin tener que sentir esa intensidad del sol, ya en aquella época. Hoy, por supuesto, el sol es más intenso. Miren para acá, aquí tenemos otra casa. Miren ahí nuestra bandera cubana. Me gusta mucho cuando veo a las personas que cuelgan la enseña y que sobre todo la respetan. Me gusta mucho. Seguimos. La bandera de todos los cubanos.
Déjame saludar un poquitico, déjame saludar porque ustedes saben que yo tengo ese problema. Tengo ese problema, ahora los voy a saludar. Miren, para aquí otra vista, ya este es el final del Parque de Cristo. Aquí se los había presentado un viaje, esto es un área. Aquí se cayó un viaje edificio e hicieron un área deportiva y la juventud viene a divertirse acá, a practicar deporte. Qué bueno. Y estamos ahora en la esquina Villegas. Miren para acá, ¿ves? Otra presencia de otra bodega más por acá. Miren ahí, la esquina Villegas. Seguimos avanzando y este es el área deportiva. O sea, aquí viene toda la juventud que vive alrededor de este barrio, viene aquí y practican sus deportes. Ya estoy mirando por ahí básquetbol, por allá también los que quieren estar fuertes. Yo sigo con mi plan dieta. ¿Eh? Yo sigo con mi plan dieta, así que ustedes no se preocupen por eso, que tenemos que ver resultados a finales de este año, ¿ok? Enseguida los continúo saludando. Vamos a ir avanzando. Miren para acá. Déjenme decirles que Lamparilla es el último nombre que adoptó esta calle, pero antes tuvo otros nombres. Miren, cuenta la historia, no sé si llegaron hasta allá hoy, que en su momento también se llamó calle Cárcel o Cárcel Vieja, porque en la esquina con Mercaderes existía un centro penitenciario en la época de la colonia, para que usted lo tenga en cuenta. Miren para acá, barbería. Aquí hay una barbería. Dígame si se está viendo bien, si se escucha bien. Mira, Marilara, miembro del canal, gracias, mi amor. Marlon Vega, saludo, hermano. Vamos a ir saludando, vayan escribiendo ahora. Fran, mi amigo Fran, gracias por estar, hermano. Coach Dani, que nos ha hecho una donación, gracias por ese aporte, hermano. Charlotte Griff, ¿será esa mi alumna? ¿Será esa mi alumna Charlotte Griff? De cuando yo era joven. Dímelo, por favor, Charlotte. Michelle Crónica, gracias, hermano. Otro cubano que reside en México, también es youtuber. Pásense por su canal, canal interesante. Laura Mayarí, saludo. Pedro Jiménez, Santiago, que también nos saluda. Seguimos avanzando. Dice Mari que se escucha bien. Emily Río, gran seguidora de este canal. Mírenlo aquí. Otra bodega cubana en las esquinas. Estamos aquí en la esquina de Aguacate. O sea, Lamparilla y Aguacate. Miren para acá. Tengo que también hacerle recorrido en algún momento de la calle Aguacate. Ahí lo están disfrutando ustedes. Seguimos saludando, familia. Seguimos saludando. Me siguen escribiendo. Gracias a todos los que están. Si les está gustando lo que está viendo, vaya dando like. Ramón Díaz nos saluda también. Iruyani Yaki nos saluda. Rosalba Pérez, gran seguidora de este canal. Gracias por estar. Miren cómo se van viendo otras lamparillas. Wow, me gusta eso. Me gusta eso. Rosalba dice, a dar like y mucho corazón. Muchas gracias. Ya ustedes tienen mi corazón. Ahora lo que tienen que dar son sus likes. Seguimos avanzando, miren aquí, otra de las construcciones. Yo me imagino que estos barrios le traigan muchos recuerdos a todos ustedes. A mí me encanta caminar La Habana Vieja y me gusta mucho mostrárselos a ustedes, sobre todas las cosas porque es en vivo. Observan cómo se está moviendo La Habana. Quería hacerlo precisamente a esta hora para que se vieran las lamparillas. No hay muchas, pero al menos hay, miren aquí otra. Qué bueno. Miren aquí. Dígame si se está viendo bien. Eso es muy importante, que me digan. Juanca, se paró, Juanca, no se ve bien. Claudio nos dice, supe, Juanca, siempre para adelante. Claro que sí, siempre para adelante. Surama Sarduí nos saluda, Gustavo. Pedro Manuel Monzón, que siempre ve nuestros vídeos. Gilbert también, Gustavo, Alicia. Dígame de dónde me están viendo. Siempre es bueno saber desde dónde está la persona interactuando conmigo en estos en vivo. Dice que sí le gusta Marlon Vega. Yo agradecido. Yo pienso, y se lo digo como orgullo, ¿no? Pienso que hemos ido encontrando el nicho de nuestro canal. Como bien dice el nombre, vámonos con Juanca. Vámonos para cualquier parte del país. Fundamentalmente en La Habana, pero también poquito a poquito vamos a ir conociendo partes del país. Cosas curiosas. Y me siento muy orgulloso de no haber perdido el rumbo. De estar ubicado, de tener el objetivo bien trazado. Eso poca gente lo logra hacer. No ando lo loco buscando esto, lo otro. No, tranquilito. Y me gusta lo que estoy haciendo. Fíjense, más del cobro, más que el ingreso, me gusta mucho podérselos mostrar. Quería decirles eso también. Vamos a avanzar entonces. Miren, estamos aquí en la esquina Compostela. Bueno, hay otras construcciones que no tienen ya ese buen estado constructivo. Dice que nos están observando de New Jersey.
dice Guajiro, ese Guajiro habrá sido para mí, Gustavo de Denver, bueno, Gustavo González, que no ve desde Denver, otro desde España, ayer atendí unos españoles, hoy atendí a unos amigos chilenos, Domingo Capiró, Rachel Hernández, dice que soy único por la forma de ser, manténla así, por supuesto. Gracias por ese reconocimiento. Gileni Ferrer desde Panamá, Marlon Vega desde Jayalía, Rosalba Pérez, dice, hacía días que no podía verte, es importante que vean todos los videos. Marlon Vega, Date Country, y seguimos avanzando. Miren, vamos a mostrar un poquitico para acá. Todas estas calles las vamos a recorrer poco a poco, todas. Ah, me acabo de acordar ahora, caballero. Hay otro elemento curioso también que enseguida se los voy a decir. Dice, desde la Florida, dice, todo es el barrio. Bueno, Julio Alonso, te dedico la directa. Wow, todo el que sea de este barrio o que haya transitado por aquí, le dedico especialmente esta directa. El objetivo es ese, que usted se sienta bien, se sienta feliz y disfrute de media hora agradable en compañía de Juanca, el que te está hablando. Miren acá. Seguimos avanzando. Ven que les decían que es un barrio muy heterogéneo. O sea, tenemos viviendas muy malas, muy malas, muy malas, pero hay otras, por ejemplo, yo me imagino, por eso es tan importante el negocio privado. Yo lo defiendo. Gracias, Quash Dani. Dice, te mando un saludo y esta es la primera vez en vivo. Cuídate, campo. Es Dani. Gracias, mi hermano. Miren, por eso es que yo, a veces la gente me ataca, como me están atacando, pero a mí no me importa, yo me río. Pero yo siempre defiendo mucho el trabajo por cuenta propia. Ojalá todos los cubanos tuvieran la mentalidad de poder desarrollar su talento, de poder desarrollar algún tipo de actitud para más o menos, entre tanto problema, poder vivir un poquitico más holgado. Digo un poquitico más holgado porque nunca los problemas van a estar resueltos. Evidentemente eso nos toca a todos, tengamos dinero o no tengamos. Y entonces a veces, cuando yo hablo con la juventud, y yo sé que la jugada está apretada, como decimos aquí, pero tiene que haber algún talento que tú puedes explotar. Aquí Cuba tiene esa facilidad que usted, de manera particular, privado, trabaja para usted, explota su talento y desde arreglar una fosforera hasta buscar balitas de gas, usted se busca el diario. Saben que la vida está bastante cara, lo que sí no podemos sentarnos en una esquina y esperar. Eso sí no puede ocurrir. Miren aquí. Estas son las llamadas. Permiso, ¿puedo grabar ahí el garaje? Estos son los llamados garajes. ¿Puedo? Venta, ¿puedo grabar? Gracias, gracias. Muchas gracias por su amabilidad. Miren, este es un nuevo proyecto que surgió hace unos meses atrás. Es la venta de garajes. Fundamentalmente no hace falta licencia, ¿verdad? Estoy en lo correcto. No hace falta licencia. Ni permiso. El objetivo fundamental es vender la ropa que se te ha quedado vieja. Exactamente. Bueno, no es que esté vieja, sino que ya uno no use. Pues tienes que no te sirve. Que no te sirve, etcétera. Miren, o sea, aquí también tienen esa modalidad. ¿Ve? Eso es nuevo, eso de hace unos meses atrás. Muchas gracias por haberme permitido grabar. Continuamos avanzando, familia. Seguimos avanzando y vamos a estar ya en la esquina Habana. Mírenlo aquí. Estamos ahora en la esquina Calle Habana. Cada vez que cojo por la intersección Habana, me recuerdo del falso historiador. Después lo vi por otro video. Parece que el hombre se dedica a eso. Cuando ve a un turista o algo, pues se le engancha, pobrecito, también es una forma de vivir. Dice que es máster en historia. Y entonces comienza a hablar, dice cosas correctas, algunas otras, bueno, ustedes saben, pero no importa. A lo mejor me lo encuentro con un día de esto por acá. Miren aquí, intersección con Habana. Como dice Gileni Ferrer, a emprender, claro que sí, a emprender. Ya después entonces, si no queda más resultados, bueno, salen otras cosas, pero fundamentalmente poder emprender. Miren aquí un puestecito de vianda. ¿Eh? Un salvaje vendiendo. Este, bueno, venga, acérquese. ¿Cuál es su nombre? Luis, gracias por atenderme y permitirme poderle grabar. Yo puedo decir entonces que este es el mercado que más barato vende en La Habana. Bueno, que todo el mundo venga para acá, para la esquina de Lamparilla, y que no se roba. ¿Usted puede dar fe de eso? Sí. De verdad. Bueno, mira, me alegro mucho de eso, porque en estos tiempos que hay tanto robo y que la gente le gusta timar mucho. Él no roba. Porque estoy grabando, porque es de verdad, sí. Mientras lo van a ver miles de personas. Ya, está bien. Bueno, mi hermano, mira, te doy el reconocimiento, muchas gracias. Porque yo pienso que lo mejor que uno puede tener es que le reconozcan los valores y los principios. Ya. Me alegro mucho de eso, Está bien. De eso, yo creo que con los dedos de esta mano. Sí, desgraciadamente. Estaba hablando eso ahora mismo con mi público. Desgraciadamente, no todas las personas quieren desarrollar una actitud. No todo el mundo quiere desarrollar. Mira, esto que yo compré, tú coges y vas y lo pesas. ¿Cuánto le costó? ¿Qué compró usted ahí? ¿Qué compró? Calabaza y tomate, ajá. 36 pesos. Eso a mí me cuesta ahora mismo fuera de aquí 180 pesos jugándola. Este pedazo de calabaza tú vas. Me cae solo y te mata. Sí, yo lo sé. Mi hermano, agradecidísimo.
Gracias, mi hermanito, por tu buena forma, por tus principios. Y te los reconozco aquí en público. ¿Ya? Muchas gracias. Sí, estoy emitiendo en vivo. Pero bueno, mira qué bueno, me encontré algo positivo. Eso es positivo. También hay que resaltar lo positivo. Todo no puede ser negativo. Aunque a veces pensamos que todo es negativo, parece que también en esta crisis. Es como la COVID, lo positivo es negativo. Así mismo. Él trae pan y yo le pido merienda y no me da. Ah, bueno, entonces ya no es tan bueno ya. No, ya no es tan bueno, no te da merienda. No. No te roba cuando pesa, pero cuando tiene merienda no comparte. Por eso que está gordo, tío. Bueno, saluden, amigos, me despido de ustedes. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Seguimos avanzando, familia. Bueno, estas son de las cositas que suceden en vivo. Eso yo digo que es incomparable. Es incomparable, es una de las ventajas que tiene la transmisión en vivo. Pero igual, si algún día ustedes ven que me encuentro con alguien y me maltrata, ni se preocupen. No hay molestia, estoy listo para todo eso. ¿Oyeron? Preparado para todo eso. Gracias a todos los que están, seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Próximamente vamos a tener otras calles, no las voy a adelantar. Van a ser en secreto, van a ser en vivo también. La hora, no sé. Ustedes saben que yo soy loco. Vamos ahora a la esquina de Aguiar. Dígame si le está gustando lo que está viendo. Yo creo que no le está gustando porque no hay like. Yo creo que no les gusta. Saludos desde USA, Añasco. Gracias, hermano. Voy a saludar ahora a ver a otras personas que se hayan incorporado. Me dicen si son nuevos en el canal, si están suscritos, si es primera vez que están viendo alguna transmisión en vivo del canal. Me lo dicen, por favor, para darle la bienvenida. Jorge Álvarez, saludos desde Miami. Sí, dice que le gusta. Gracias. Wow, ese es el mejor premio. Eso no es muela. Realmente yo me siento muy contento. Siempre trato de buscarle cosas curiosas. El día que no tenga nada que hacer, no hago nada. Dice Durinia que le encanta el contenido. Bueno, gracias. Me saluda Mae Dastur. Hola, Juanca, salúdame. Bueno, mira, te estoy saludando ya. Dice Juan Montaño, saludo, tocayo. La Diablita ya en su reposo. Ya la Diablita comenzó ya con todo el tema del tratamiento médico. Pedro Jiménez, Juanca, pronto me uniré al canal con la suscripción. No importa. No, no, a ver, miren. Miren, ahora porque lo menciona él. Yo tengo la membresía casi hace 6 meses y a mí se me olvida decirle a ustedes que se unan a la membresía. Se me olvida decirle que se suscriban. Se me olvida decirle que se unan a la membresía y eso es un error mío. No es que estoy haciéndome, es un error mío porque forma parte del lenguaje común de todos los youtubers. Suscríbete, comparte, da like, hay una membresía, apóyame, etcétera, etcétera. Pero sí les digo algo, me conformo, la verdad, de que usted disfrute los videos. Cuando no le guste me lo pongo igual, nunca voy a recriminarlo por eso, respeto el criterio de opinión, doy ese ejemplo para que se respete el criterio de los demás, porque eso también hay que luchar sobre eso, sobre la libertad de expresión y que las personas puedan expresarse con respeto según lo que quiera expresar. Pero igual, si hay una membresía, es como un apoyo que ustedes hacen al canal para todas estas cosas, todos estos viajes, para todo el tema de todas las cosas del canal. Y el que se quiere unir, se une, pero igual, siempre te voy a saludar, siempre te voy a atender. Es muy importante la buena atención. ¿Para qué? Seguimos avanzando. Vamos a avanzar, que se nos acaba el tiempo y quiero recorrerle la mayor cantidad de cuadras de la calle. Quiero recorrer la mayor cantidad. Ustedes me siguen diciendo, se me rompió un asobuco. Increíble. Miren aquí. Seguimos por aquí avanzando. Calle Lamparilla, a la noche cero. Y qué bueno que al menos se ve una lamparilla cada una cuadra. O sea, eso marito que usted. Maruchan, gracias, amor, por estar acá. Mírenlo aquí. Dice Juan Roy Rodríguez, ¿cómo estás, mi hermano? Dice que le gusta el video. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, agradecido que le guste el video. Estamos aquí en el recorrido por las calles de La Habana. Recorrido por las calles de La Habana. Ahora estamos aquí en la famosa esquina de Cuba y Lamparilla. También tenemos que hacer en algún momento el recorrido por la calle Cuba, que también tiene su historia, el porqué de su nombre, etc. Dice, un abrazo desde Tenerife. Saludos, Juanca, hermano. Gracias. Muchas gracias. Vamos a observarlo para acá también. Miren aquí. Sí. Miren para acá. La intersección se me ha roto en Nasobuco, familia. Seguimos avanzando. Wow. Seguimos avanzando por nuestras calles de La Habana. Se me ha roto la mascarilla. No importa, vamos a terminar.
Gracias a todos los que están. Dígame entonces qué recuerdo les va trayendo de esta calle. Saludos, René Formaye, que dice que está viendo la transmisión. Si me sigues escribiendo por WhatsApp, pues me quitas intensidad en la grabación, o sea, en la transmisión en vivo, hermano. Te agradecería que no me escribieras por WhatsApp, porque eso, aunque tú no lo sepas o no lo creas, me interfiere en la transmisión. Dice Inés García Quintana, gracias. Dice Miguel Marín, coño, buen seguidor. Dice Juan, que aquí estamos de la tierra de Disney, Miguel y Yanira. Bueno, los saludo con mucho afecto y mucho cariño. Con mucho afecto y mucho cariño. Miren esto qué bonito. Esto es un edificio de nuevo tipo. Esto no estaba antes, estas plantas sembradas acá. ¡Wow! ¡Coño! ¡Qué bonito esto! Miren esto. Miren. Todo eso son plantas, ¿serán naturales? Déjame ver. Estamos ahora. San Ignacio. Estamos ahora en la intersección de San Ignacio. ¿Ya? Ya esta calle sí es muy conocida, está quemada. Ahí vamos directamente a la Plaza Vieja. Eso está quemadísimo ahí, pero se ve bonito. Hay más lámpara allí que en esta misma calle Lamparilla. Pero miren esto qué bonito. Miren esto qué bonito. ¿Serán naturales? ¿Serán artificiales? Discúlpenme que me acerque. Wow, son naturales. ¿Ya? Qué bonito. Miren, no había, esto no estaba aquí. Esto es nuevo, ¿ok? Esto es un parquecito que está en esta esquina. Y vamos a seguir avanzando. Seguimos por la calle Lamparilla. Y aquí hay más lámparas. Aquí debe haber algo particular. Aquí debe haber algo particular. Ah, un gimnasio. Mira, creo que alguien me había preguntado de los gimnasios. Miren, esto es un gimnasio particular. Dice, parece que se llama L65 Gym. O sea, Lamparilla 65 debe ser por el número de... Ese es un gimnasio particular. Miren aquí. Ahí tengo que meterme yo. Ay, mi madre. Cuando a mí me toque eso. Ahí tengo que meterme yo también. Eso es un gimnasio particular. Miren ahí que la gente me estaba preguntando. Y ya le voy diciendo ahora. Jefe, ¿tú eres el entrenador? ¿Puedes atender un momentico? Dale, vamos a preguntarle. Dale. Sí, sí. Buenas tardes, hermano. Oye, estoy transmitiendo en vivo, yo soy youtuber. Ya. Y siempre me han preguntado mucho el tema de los gimnasios, cuál es el precio ahora mensual. El precio, este es un gimnasio estatal. Ah, esto es estatal. Que pertenece a la oficina de patrimonio. Ah, oficina de patrimonio. Cuesta 600 pesos en moneda nacional. 600 pesos mensual en moneda nacional. No, yo pensé que era estatal, lo vi tan bonito, o sea, privado, lo vi tan bonito. Y no, usted es el entrenador. Entre uno de los entrenadores. Ya, ¿qué usted me receta para mí? Mira mi cuerpo. No, primeramente reducir la masa corporal. Hay que reducir la masa corporal. Bajar la parte cardiovascular, cardiorrespiratorio, mejorar esto es para mejorar la calidad de vida. Ya, está bien. Dale. Muchas gracias por atenderme, dale, hermano. Gracias. Seguimos avanzando. Bueno, no, familia. Resultó ser estatal. Menos mal, algo bueno. Entonces ya vamos a despedir. Se me rompió la mascarilla. Ya tú sabes cómo estoy yo. Que yo no sé si me voy a poner el pullover aquí. Uah, candela. Y aquí sí estamos entrando ya a la parte que está más restaurada, que está más bonita. La que me interesaba a mí era que ustedes conocieran la de los barrios y su profundidad. La de la gente del pueblo, la de la gente del cubano de a pie, de verdad, el cubano de a pie. ¿Qué cosa es el cubano de a pie? Bueno, un cubano de a pie es un cubano luchador que trata toda la vida y todo el día por salir adelante, aunque a veces se le haga muy difícil. Ese es el famoso cubano de a pie. Puede ser más humilde, menos humilde, con un salario mejor, salario peor, pero ese es el verdadero cubano de a pie. Entonces, familia, voy a despedir aquí porque ya realmente esta parte, aunque está más bonita, no me interesa en estos momentos mostrarla. Por favor, para los haters. Ah, porque tú no vas a ver hasta lo feo. No, no, no. A ver, esta parte no me interesaba. O sea, mi interés fundamentalmente era mostrarle para acá. Pero evidentemente, como se los prometí y se los dije, hemos caminado 10 cuadras y estamos donde nace precisamente la calle, en la calle Mercaderes. Es una lástima que se me haya roto el nasobuco. Eso me tiene un poco tenso. No tengo más. Deja ver cómo yo resuelvo esto. Y no debo seguir caminando sin la mascarilla.
¿Ya? Vamos a terminar la lonja del comercio, vamos a terminar allá. Vamos a terminar la lonja del comercio. Vamos a hacerlo por ustedes. Gracias a todos los que están. Creo que no le está gustando. Si se está incorporando ahora, empiece desde el inicio, porque se va a perder lo mejor, el contacto directo con la parte que más me interesa a mí, mostrarles a ustedes. Vamos a terminar entonces ya en esta partecita, calle Mercadere, con la lonja del comercio, que es el edificio más representativo de la época. Tiene su historia, que en otro momento se la voy a contar. Dígame si se está observando bien. Dígame si se escucha bien. Un hueco y ya. Ay, mi madre. Vamos a terminar ahí en la lonja del comercio. Nunca había hecho una grabación a esta hora de la noche. Lo hice con la intención por ser la calle Lamparilla. Y creo que ha sido una bonita transmisión. No sé el criterio de ustedes. Después me lo dejan allí saber en los comentarios. Si les ha gustado la transmisión. ¿Qué otro elemento quieren de La Habana que yo les muestre? Y sin duda alguna, preparándonos para el próximo viaje, que es ya. Que es ya. Miren acá. Ojalá aquí pueda tomarme un café. No sé si habrá mesita aquí. Hace rato no vengo por aquí. Ah, mire, sí, hay unas mesitas por allá. Hay unas mesitas. Dice que se oye perfecto, Inés. Dice, mañana voy a Cuba, dice Carlos González. Bueno, hermano, si llegas antes que yo llegue a la provincia, con gusto te saludo. Con gusto te saludo, hermano. Juanca, mi esposa Lilian te manda saludos. Bueno, yo también le mando saludos a su esposa Lilian. Dani Zamora, andas en Belén. Sí, quiero ir por el barrio Belén. No puedo adelantar mucho porque me siguen los pasos. Y se me adelantan o repiten, ¿no? Ya no importa nada, entonces no quiero adelantar mucho. Buenas tardes. ¿Tiene café expreso? ¿Me pone un cafecito, por favor? Ya ve, ahí me quedo más tranquilo acá. Porque ya yo me siento acá y puedo arreglar el problema. Güey, yo creo que nos hemos excedido, familia. Pero no importa, ustedes se lo merecen. Miren ahí, vista majestuosa nocturna de la plaza San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, vayan disfrutándolo. Váyanme diciendo qué les parece, así tomo agua. No se pueden quejar, hoy caminé bastante. Pero me parece que el recorrido fue bonito, me gustó. Además, todo lo que sea aprender, siempre me va a gustar. Yo digo que todas estas transmisiones son como una clase abierta. Una clase abierta en la que yo sé algo, te despierto el bichito por el conocimiento y después usted determina si sigue profundizando o no. Ese es el objetivo fundamental. Vamos para acá ahora con la lonja del comercio. Disfruten allí esas vistas, desde abajo hasta arriba. Edificio de la lonja del comercio. No me pregunten el precio del café, yo nunca me he sentado aquí. Todavía no sé. Ay. Mírenlo ahí. Aquí radican oficinas. Oficinas de prensa, oficinas de negocio. Entonces, ya que estamos aquí ahora, ya me siento más tranquilito. Ya este recorrido, ya esto es un bonus live, ¿ok? Ya esto es un bonus live. Pero para que también no forma parte del video, pero bueno, para que usted también lo pueda disfrutar. Aquí hay mejor iluminación. Miren para acá la terminal Sierra Maestra, que está en reparación. Terminal Sierra Maestra. Y yo me imagino que ya en muchos videos, porque esto casi siempre todo el mundo lo muestra, el Caballero de París, todas esas cositas, no quería repetir lo mismo que el resto, para tratar de ser siempre original. Esta es la denominada calle de los oficios, en algún momento también se lo explicaré. Y pues nada, gracias a todos por estar, los quiero mucho, chao, vámonos con Juanca, gracias a todos por estar.